El dirigente estatal del PRD en Guanajuato, Baltasar Zamudio Cortés, anunció que el partido pedirá a la Procuraduría de Justicia del Estado y a la Procuraduría General de la República informes sobre los candidatos que va a lanzar el PRD en las elecciones del 2015. Lo anterior para garantizar que los abanderados perredistas a ayuntamientos y diputaciones locales sean ciudadanos sin nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. En entrevista con Baltasar Zamudio aseguró que además de los informes que se pida a la Procuraduría de Justicia del Estado y a la PGR, también van a escuchar a los ciudadanos, quienes pudieran conocer sobre los antecedentes de los candidatos. Y el compromiso de la dirigencia nacional es coadyuvar con las dirigencias estatales para hacer los instrumentos necesarios para tener la certeza de que quienes van a ser candidatos del PRD en el Estado pues sean gente con probada honestidad. Tendremos que acudir a la Procuraduría General de Justicia, tanto en el Estado como en la PGR. Las gentes que se dedican a estas actividades se han vuelto cada día más ostentosas. Y en el pueblo frecuentemente se conoce y se sabe quién tiene alguna actividad ilícita. Entonces, pues tendremos que revisar todos los mecanismos a la mano, jurídica y políticamente hablando o socialmente hablando, pues para blindar el proceso constitucional del 2015, ¿no? El recién nombrado dirigente estatal del PRD en Guanajuato señaló que el compromiso que deben tomar todos los partidos políticos es el de cuidar a los candidatos que aspiren a un cargo público. Zamudio Cortés adelantó que en el mes de febrero el PRD tendrá los candidatos para los 46 municipios y 22 distritos locales. Carmen Pizano, Zona Franca.